Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial al doctor Manuel Rodríguez Becerra, profesor, y un ejemplo para la sociedad, la gestión que está haciendo en defensa de los bienes públicos, los bienes ambientales. María Mercedes también, por todas esas enseñanzas que nos da permanentemente. Me da pena ser antecedido por tan importantes presentadores, Gustavo, colega amigo, y un saludo especial a Mauricio Díaz Granados, mi colega en el Jardín Botánico. Bueno, les quiero hablar muy rápidamente. Tengo que primero decir que anteceder una disculpa muy importante. Venía directo de una reunión, no alcancé a tener mi presentación definitiva en el que trataba de establecer cómo se transforman las ciudades, pero ofrezco enviarla posteriormente, tomé una versión anterior, de tal manera que sea más provocativa de la discusión. Pero también quisiera plantear que la aproximación que quiero plantearle al foro es la siguiente hipótesis. Una ciudad mejor es una ciudad que es capaz de construir biodiversidad urbana. Esa es una hipótesis. También, perdón, un saludo al doctor Mauricio Katz, colega del gabinete y amigo de todo el tiempo. Profesor Álvaro Sanabria. Mis saludos institucionales, pero usted ya era premio, se fue hace un rato. Entonces. Bueno. Entonces, mi tesis es si es posible construir biodiversidad urbana. ¿Y eso a qué viene en este foro? Es que yo no creo firmemente en que debemos empezar un proceso de reflexión, cualquiera que sea el alcance, sobre el modelo de desarrollo que tenemos. No sé si nos vamos a un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, ecodesarrollo. El estado de bienestar, no sé todavía el nombre, pero sí sé que por la ruta que vamos mal. Es recomendado la lectura a donde voy de un libro interesante, me ha parecido, de Jeremy Rifkin, un economista americano, muy conocido porque se ha adelantado a varias de las crisis mundiales, como el tema de la crisis española, el tema de Turquía, el problema del precio del petróleo. Y en un libro que se llama La Tercera Revolución Industrial, plantea que hay cuatro grandes procesos que están marcando, digamos, el sendero de desarrollo. Él dice, en primer lugar, la escasez del petróleo, el escasez y agotamiento. Es tan grave el agotamiento como el sentimiento de escasez, y el mejor cálculo de las perspectivas de reservas de petróleo nos pone que en menos de 15 años, habrá síndrome de escasez. La escasez es muy preocupante, y es tan preocupante, pero quizás más conflictiva que el agotamiento, porque cuando hay sentimiento de escasez, la gente empieza a tener estrategias de acumulación, como cuando le dicen a uno, mañana se va a ir el agua, entonces uno llena el platón, la fuente, el lavadero, y finalmente no se va el agua. Esa agua por lo general se desperdicia. Pero también puede generar unas nuevas tensiones en el mundo. Lo que se viene, inevitablemente, es un mundo de bajas emisiones, aunque yo no creo ciegamente en la técnica, sí creo que los conocimientos nos van a dar la posibilidad de hacer una reorganización social. Es decir, estamos en un escenario de 20 años, máximo 20 años, él habla de 2025. La segunda gran tendencia es agotamiento de recursos naturales críticos, y él no es un ambientalista, es conocido por sus análisis bancarios. Agua, alimentos, y pone el tema del suelo. Otra gran tendencia que él plantea es la falta de legitimidad de los gobiernos y el ascenso de las redes. Las redes, y aquí hay gente que sabe mucho de eso, han demostrado hacer cosas que usualmente un gobierno y un consenso no hubiera podido. Santurbán es un ejemplo. Las redes generan nuevos caminos, nuevas rutas, pero a los gobernantes les ponen nuevos retos. La tesis de este señor es que las redes van a ser más poderosas que los gobiernos, y por tanto debemos pensar en los nuevos gobiernos.
¿En cuánto tiempo están las redes en marcha? Ya están en marcha. ¿En cuánto tiempo se van a fortalecer? Prácticamente estamos en ese cambio. Y finalmente es el agotamiento de la capacidad de gobernar un territorio sin pensar en la región, en los vecinos, haciendo alusión a los grandes problemas ambientales, haciendo alusión a los problemas de gobernanza. Esos cuatro grandes problemas me ponen a pensar a mí qué tipo de problema está enfrentando Bogotá. Y mi principal crítica a la actual administración es que es consciente de los problemas, pero la respuesta es del siglo XVIII. Extendamos la ciudad. Pero eso, para eso no necesita hacer un doctorado. Bueno, voy a cambiarlo para que no digan que he hecho vaina. No se necesita haber estudiado mucho. Tampoco, bueno, pero bien. Extender las ciudades fue la fórmula profesor Sanabria del consenso de Washington, como antes, mucho antes, el 1930, la planificación. Y entonces, ¿qué es lo que le está pasando a las ciudades y a la ciudadanía y a los gobernantes? Es que no están teniendo, no quieren tener en cuenta la realidad. La pregunta es ¿por qué? Porque la información está disponible, el conocimiento está disponible. Yo creo que le hace falta dinamizarlo a través de la gente. Y ahí tengo, es donde, por donde voy a enfocar mi presentación. Si yo les digo, como gobernante y como líder, que el gobernante tiene esa responsabilidad, ser líder también, seguirlo, escucharlo, inspirarse. Lo que más valoro en Naciones Unidas, sitio donde trabajé 15 años, no es lo que hace, sino lo que representa. Hace poco, pero lo que representa es posible un mundo mejor. ¿Quién cree en los objetivos de desarrollo sostenible? Difícil. Pero bueno, le apostamos, es una meta de civilidad. El gobernante actual nos dice, no, pensemos el pasado. Repitamos la fórmula, profundicemos la minería, el extractivismo. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Pero la ciudadanía no se inspira, no conoce unos nuevos marcos, unas nuevas referencias. Por eso nosotros en Jardín Botánico propusimos, pero no solo en Jardín Botánico, siempre lo he creído, es que tenemos que dar ejemplo. Y mostrar que las cosas son posibles. En Colombia, además de esos cuatro grandes procesos que plantea Jeremy Rifkin, creo que no podemos no pensar las ciudades sin tener en cuenta esos cuatro elementos, pero por supuesto en Colombia la altísima complejidad que representa la planificación. No se puede tener fórmulas demasiado homogéneas en un territorio tan heterogéneo, cultural, regionalmente, desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista de los suelos. Y yo creo que ahí tenemos un gran reto, además de esos cuatro. El otro es que estamos en un proceso de construcción de paz. Esa es mi segunda gran discusión con Bogotá Mejor para Todos. Yo no veo que esté convocando una transformación para todos. Veo que está profundizando un modelo que ya sabemos que ha tenido unos éxitos, pero que no ha sido exitoso para el conjunto de la sociedad. Y el tercer elemento en Colombia es que es el tema del cambio climático. El cambio climático no lo podemos desconocer. Podemos no tenerlo en cuenta, pero eso no significa que no, que deje de existir. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, la mitad de los municipios de Cundinamarca estaban siendo abastecidos por carrotanques. ¿En dónde existen las dos grandes cuencas productoras de agua, Sumapaz y Río Negro? Tengo el privilegio de dirigir un proyecto hoy sobre agricultura, y los investigadores, todos muy dados a su conocimiento específico, la leche, las hortalizas, el suelo, han llegado a una gran conclusión, es que el agua es muy importante. Pero claro, porque muchas veces la ciencia nos pone desde elementos muy, ¿qué podríamos decir?, sectoriales. De tal manera que yo creo que entender esa complejidad es un gran reto. Por eso nuestra apuesta fue mostrar que sí se puede cambiar. Y en el tema de la reserva Thomas Van der Hamen, esa es una muestra de cómo una ciudad puede volverse mejor. Mi tercera gran preocupación con la administración moderna es que no quiere construir sobre lo construido.
Si un alcalde entra y le dice, mire, tiene un parque por construir con 1.300 hectáreas, 90 mil millones en una caja, 20 mil millones en otra para construirlo, lo más fácil es construirlo. ¿Por qué no lo hace? Eso me genera bastante preocupación. Muy bien, entonces, nosotros en la experiencia que tengo hemos tratado de mostrar que sí es posible y les queremos mostrar, o les quiero mostrar un poco eso. Estoy ayudando a un alcalde de una ciudad por ahí que no voy a nombrar a construir un nuevo parque. En Estados Unidos y en Europa están construyendo parques urbanos, destruyen casas viejas y ahí no hacen un nuevo edificio, construyen un parque. Están destruyendo represas y rehacen el canal anterior. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de los problemas que está teniendo las ciudades y es una tendencia muy grande la urbanización, la concentración en las ciudades. La respuesta estándar es aumente la ciudad. La respuesta más innovadora es veamos cómo podemos organizarnos mejor. Las áreas metropolitanas, la descentralización, la construcción de nuevas ciudades. Pensar un nuevo tipo de trabajo, porque las ciudades son muy conflictivas en la medida que también la movilidad de las personas les implique todo llegar a un mismo sitio. Si desconcentramos las actividades de la ciudad con múltiples centros, múltiples actividades, tenemos una gran ventaja. Bueno, sigamos. Las ciudades más verdes entonces son no solo más verdes, esa es la tendencia mundial, sino que también son más inclusivas, generan igualdad, buscan espacios para la recreación. Cuando uno va y conoce otros escenarios, como por ejemplo en París, la gente sale a almorzar al parque. No va a McDonald's, sale a almorzar al parque. Saca su pan francés con ¿cómo se llama eso, doctor Katz? Con mortadela, decimos aquí en Colombia, ya jamón, no hay más chévere, ¿cierto? Pero cuando eso sucede, esos no son vistos como pobres, son vistos como unos ciudadanos que ejercen el poder de ese espacio. Nosotros, pero también son ciudades que tratan de cerrar el ciclo de energía, son responsables de sus basuras. Y nosotros no hemos copiado lo feo de los países más desarrollados, pero no lo bueno de ellos. Sigamos. Sigan, por favor. ¿Qué están pasando? Entonces, acaba de salir listado las 10 ciudades más verdes del mundo. Y no solo son las que tienen más árboles, en eso quiero responder literalmente, sino son las que generan más estrategias de participación, de encuentro en la sociedad. Y ahí el tema de los parques es fundamental. Si yo les digo, hagamos un plan por la noche en Bogotá, ¿ustedes qué dicen? ¿Para dónde vamos? A un centro comercial. Bogotá tiene una crisis de espacio, Bogotá y Colombia, una crisis de espacio público, porque por la noche no podemos ir al Parque Simón Bolívar, no podemos hacer una caminata por el Virrey. Opción, centro comercial, significa la peor de las crisis, por eso el Jardín Botánico abrió por la noche. Decidimos abrir por la noche, primero nos dijeron, oye, ¿quién va a ir por allá? Mis colegas, como eran más empecinados que yo, dijeron, abramos. A enero habían entrado 17 mil personas. 17 mil personas, ¿en cuántas veces se abrió el jardín? No sé, 8, sí. 7 veces. En promedio 3 mil, 4 mil personas. ¿Y qué dan allá? Nada, frío. Pero encontramos una estrategia para entregar conocimiento, no solo frío. El director del área científica puso a sus científicos a entregar los resultados de investigación. Era demasiado feo hacer una conferencia. Entonces, para hablar de plantas aromáticas, les entregó aromáticas. Hablar de educación era demasiado largo, entonces hicimos ciclo de cine, ciclo de arte. Pero también aprendimos a hacer otro tipo de recorridos, no solo para ver, sino para oler, sentir, escuchar. En fin. Nosotros, la experiencia que tenemos es que eso nos enseña a soñar. Yo creo que las personas que entraron al jardín de noche no son las mismas después de haber salido. Y yo lo veía en sus caras, lo veía en lo que nos comentaron. Y quieren volver, hoy se sigue haciendo eso. La actividad es la misma. Ni siquiera iluminamos, buscamos algunas condiciones de seguridad. Miren que el gran problema allí no era ni la seguridad, nada, sino los novios. Se nos escondían los novios
detrás de cada árbol, 20.000 árboles. Entonces, eso fue una tarea difícil, pero eso no nos constituye una crisis, nos constituye una oportunidad. No, no para aumentar la población, pero sí. Y no sabían porque era muy cierto. Bueno, muy bien, lo que les quiero decir es que crear espacio verde es espacio para la reunión. Claro que tiene más verde, pero tiene también otros elementos. Entonces allí empezamos a acuñar un nuevo concepto, si se quiere, que es biodiversidad urbana. Y partimos de un principio, y es que en una ciudad todo es construido. ¿Qué es natural en una ciudad? La geología, de pronto, los cerros. Pero muchas veces, por ejemplo, hasta los humedales en Bogotá no son naturales, son lo que nosotros le dejamos al ecosistema natural. Son muchas veces relictos, pequeñas representaciones. Entonces nosotros planteamos la idea de construir más biodiversidad. Cuando el profesor Carrillo me dice, ¿cuántos árboles podemos sembrar en Bogotá? 282.000 árboles más. Y si usamos los humedales, 347.000. ¿Muy poquitos? Si queremos tener árboles por habitante, entonces necesitamos no crecer la ciudad. Entonces, que viva menos gente. Porque miren, que es imposible. En Bogotá nacen 110.000 personas por año, ¿cierto? Mueren 20.000. Bogotá no tiene dónde sembrar 90.000 árboles. No existe espacio público para sembrar 90.000 árboles. En primer lugar, porque los arquitectos diseñaron la cartilla de arbolado urbano, que dice que los árboles se sembran en fila, de una sola especie, como los cauchos habaneros. Pero también porque no hay espacio. No hay espacio. Las sesiones, al transarse, se convirtieron en espacio gris. Y los constructores terminaban pagando en una zona donde nunca supimos. Pero eso no es una crisis. Yo creo que ahí hay que entrar en la estrategia de renaturalización, que también se ha implementado. Hay muchas páginas en internet, pero pueden entrar a Pinterest, ¿cierto? Ahí van a ver lo que está pasando en el mundo. En una avenida construyen muebles para quitarle espacio al carro y darle a la ciudadanía. Pero bien, acá no estamos hablando de pequeños metros cuadrados, de qué hacer en un espacio de 1.300 metros cuadrados que va a generar un gran potencial de biodiversidad, que ya lo tiene, pero lo va a fortalecer. Va a generar conectividad y sobre todo un concepto que nosotros aún no tenemos muy claro, es los bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué pasa en las otras ciudades? Sigue, por favor. Construyen sitios como este. Este es el túnel de plantas aromáticas, pasiflora, pero por donde uno pasa por ese túnel en Italia y al final le tienen su aromática. Entonces, le enseñan en el trayecto a estar bien, a conocer la biodiversidad, a vivir la ciudad. Sigue, por favor. Perdona, ya está México. En medio de la ciudad me dijeron, expandamos en el parque de Chapultepec. No, lo que dijeron es, eso es sagrado, no se toca. El parque de Chapultepec genera 100 millones de dólares anuales en ingreso, entre alquileres, sobre todo alquileres, y cuesta 100 millones de dólares mantenerlo. O sea que hay una estrategia, hay un nuevo conocimiento, biodiversidad urbana y otro, cómo construir y desarrollar áreas urbanas. Sigue, por favor. Este es el Cube, donde nosotros hemos desarrollado posibilidades de nuevos paisajes. Yo no creo en que uno en la ciudad vaya a representar como quisiera cierta persona que dijo que quería ver monos y guacamayas, que dijo pasando de árbol en árbol. Entonces, no solo, pues, da pena decirlo. Pero esa no es nuestra biodiversidad de esa zona, ¿cierto? No necesitamos reconstruir ahí la selva amazónica. Necesitamos renaturalizar, construir ese espacio. Es un espacio construido. Sigue, por favor. Entonces nosotros creemos en que hay que dar ejemplo. ¿Y cómo? Y por eso establecimos el proyecto de nodos de biodiversidad. Me quedan 5 minutos, voy a hablar mucho más rápido. Este es el sitio, el Jardín Botánico. Cumplió 60 años. Hace 60 años era un basurero. Hoy hay una representación de 20.000 individuos, más o menos podemos decir 3.800 especies, construido. Es decir, nosotros podemos construirlo. Claro, Kew Botanical Garden tiene 300 años. El Central Park tiene 80 o 90 años. Pero es un activo, un bien
público. Quien entra al jardín botánico, una vez que entra, transforma su experiencia. Es otro mundo. Nosotros creamos un camino que se llama Camino al Cielo. Y uno sube un mirador. ¿Quién ha ido al Camino al Cielo? ¿Tú? Claro, el único que no ha pecado, porque solo es los no pecadores. Entra ahí y dice, esta vaina no parece aquí. Es una inmersión espectacular. Es la única representación ex situ de páramo que hay en el mundo. Está en el Jardín Botánico de Bogotá. Pero la tuya. Entonces nosotros dijimos, repliquemos esto como fue que lo construyó. Hacer este jardín botánico costó 77 años. 17 años que estuvo en la facultad, en el Instituto de Ciencias Naturales al interior del campus de la Universidad Nacional y 60 años que lleva en el sitio donde está, que antes era una zona de relleno. Esa maravillosidad de biodiversidad que hay es construida. Por eso nosotros hablamos de biodiversidad urbana, biodiversidad construida. Y la imagen que yo les tenía son imágenes comparativas de cómo era el Tier Garden hace 1945, cómo es hoy, cómo era el Central Park en 1930, cómo es hoy, en donde la acción pública construye bienes públicos, conserva bienes públicos, no solo para el disfrute, por supuesto, y la recreación, sino también porque genera bienes y servicios ecosistémicos. Pero más en una zona de un potencial de biodiversidad como la reserva. Sigue, por favor. Entonces nosotros propusimos es replicar una especie de jardines en 8 sitios, se llamaban los nodos de biodiversidad. Sigue, por favor. Que están allí, en cada sitio era un escenario de biodiversidad distinto. No es la misma biodiversidad de Usaquén que la de la zona de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Pero un arquitecto paisajista quisiera sembrar eucaliptos y cipreses, árboles frondosos. No. El objetivo era que esa gente valore la biodiversidad típica de esa zona, que son plantas de ecosistemas subxerofitos. Sigue, por favor. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo no solo son árboles, y en eso quiero centrarme. Biodiversidad urbana es que un sitio hay que verlo más verde de lo que es. El jardín era verde y lo hicimos más verde. Queríamos incorporar 3.500 especies más. Pero tiene que tener más gente. No es un sitio para que no entren, es un sitio para que entren, para que disfruten, para que hagan civilidad. Para eso requerimos más conocimiento. Curiosamente, necesitamos más conocimiento de los ciclos de energía, de las plantas, pero también debe haber más gobernanza del espacio. No es la biodiversidad urbana no es árboles sembrados y abandonados. Sigue, por favor. De tal manera que la más verde es intervenir el territorio, construir paisaje. Más gente es gente aprendiendo, gente socializando, una plataforma educativa que comparte el conocimiento y darle más legitimidad. ¿Quién quisiera hoy construir sobre el Central Park? Nadie. ¿Tier Garden? Nadie. ¿Sobre el Jardín Botánico? Espero que nadie. ¿Cierto? Bueno, entonces para terminar, nosotros lo que hicimos en la reserva fue aplicar este modelo y en 8 sitios de la ciudad. Sigue, por favor. Cada uno de esos sitios, bueno, tenía una estrategia. Sigue. En la reserva Thomas van der Hamen, esta es toda la zona, ya que no se entiende, pero esta zona muy bonita se llama, aquí queda el bosque de las Mercedes, aquí en una conejera. Aquí, sobre este predio que se ve en amarillo, se pensaba pasar una avenida y en el bosque hacer un rompoy. Esa es la luz, ¿cierto? Pero ¿por qué pasarlo por ahí? Se podía haber pasado unos metros a la derecha y no hubiera pasado nada. No, tenían que pasarlo por encima del humedal. No, bueno, nosotros, ese predio nos lo entregó a la alcaldía, hace parte de un área adicional del jardín, son 27 hectáreas, sigue por favor, en el que nosotros establecimos una estrategia de construir un nodo. En primer lugar, restauramos el bosque de las Mercedes, sembramos más de 37 mil plantas, de las cuales 33 mil, podríamos decir, eran árboles y arbustos. Zonificamos el área, diseñamos unas zonas de senderos e incluso dejamos esta zona porque es el brazo del humedal La Conejera y ya teníamos los estudios iniciales para hacer unos ensayos hidráulicos de tal manera que entrara. Nuestro sueño era que en este diciembre lo abríamos a la gente. ¿Ahí ha ido gente? Sí, esos árboles los sembramos con gente. No sé, Mauricio, 9.000 personas, 10.000 personas posiblemente, sí. En cada siembra se convocaba a la comunidad y fueron universidades, colegios
gente de la localidad de Suba, etc. Claro. Yo decía construir. Sigue, por favor. ¿Qué encontramos? Desde 1965, estudios que reportan alta biodiversidad, tanto en aves, no, mamíferos, insectos, pero muy importante, la diversidad de suelos. ¿Cierto? Sigue, por favor, porque ahí termino. Nosotros construimos biodiversidad. Cuando la gente llega, entra y sonríe, ese espacio cambia para las personas, pero también el espacio empieza a pertenecer. Cada árbol que sembramos allá está georreferenciado. Y podríamos, o hubiéramos podido, en algunos casos lo hicimos, asociarlo a una persona. Y hemos ido hoy a hacer zonas de jornadas de mantenimiento. ¿Qué es lo que espera uno para el futuro? Yo pensé que había terminado. Casi me suicido desde un andén. Pues no, me llamaron unas personas, me dijeron, oiga, yo quiero sembrar. Personas como para no creerles. Perdón, lo que voy a decir, una señora ahí tiene, oiga, yo quiero sembrar. Y yo pues en mi actitud dije, bueno, venga, sembremos. Pero como dicen los jóvenes, para darle co. Pues las señoras se organizaron y han organizado 3 sesiones de siembra. Hemos sembrado, sembrado 430 árboles, y no solo eso, sino que las han mantenido. Costo de la inversión, 0. La primera jornada llegaron gente, regaló árboles, otros vendieron árboles, otros llegaron con árboles. Encontramos los espacios, principalmente zonas privadas, colegios, sitios por donde son las zonas de ronda del humedal. El sábado pasado sembraron 85 árboles, Mauricio, en el canal de la Salitrosa. Entonces, yo creo que se puede hacer. Claro que el deber que yo creo es que la plata del Estado se debe usar para construir bienes públicos. Lo que yo estoy viendo es que hoy que la plata del Estado se está usando para destruir bienes públicos. Uno puede contratar a un grupo de asesores para que le hagan un plan y destruir la reserva, bajar la norma, convencer a la ciudadanía de volver al pasado. Yo creo que estamos en una crisis frente al imaginario de ciudad que queremos. Y lo que les puedo decir es que sí podemos construir mejores ciudades, y esas mejores ciudades son las que generan más acceso a espacios verdes, a espacios públicos, por supuesto que generan más inclusión, que son y promueven más la creatividad y que son más responsables con su ciclo de materia y energía. En la última ciudad, el último ranking quedó Pittsburgh, que no era propiamente, tiene muchos muelles y puertos, pero desarrollaron un programa para cerrar el ciclo de energía. Cogen la basura, generan energía y con eso están moviendo transporte público. De tal manera que les puedo demostrar que sí se puede. Ese era el objetivo. Ese nodo que es el jardín botánico, ahí creíamos construir el tropicario más importante de América y uno de los más relevantes del mundo. Era una muestra para decir, esto tenemos que replicarlo. Mi única última reflexión es que todos los que están ahí, y claro, no es una crítica, también fueron a la universidad. Es decir, los que están tratando de reversar ese proceso no son unos iletrados ignorantes y nosotros los iluminados. No, hay un problema en la concepción de las ideas, y yo por eso creo que hay que hacer una reflexión también sobre el modelo, pero es un llamado a decirle a los universitarios jóvenes como ustedes, todos jóvenes, bellos, talentosos, es que podemos construir una reserva Thomas Van der Hamen, y les tengo una noticia, es legal, o sea que cumplan la ley. Si van a sembrar y alguien les dice no puede sembrar, no, es que la ley me protege. El alcalde decía, la constitución lo protege, está un poquito lejos. Pero la ley en este caso lo protege. Ahí hay una reserva creada legalmente. Y yo creo que mismo los propietarios quieren ser parte. Y nosotros tenemos que convencerlos. Gracias. Bueno, agradecemos a Luis Olmedo. Creo que se completa cada vez más el cuadro. Yo creo que adelantando un poco las conclusiones antes de darle la palabra al profesor José Luis Ocarraz, que nos va a acabar de sorprender ahorita. Creo que el gran problema es que no se entiende la complejidad de lo que hay detrás de la Van der Hamen. El asunto de las amenidades
que comenzó con la palabra recreación, que hoy ya se va al concepto más grueso de espacio público, y a un concepto de espacio público absolutamente diferente, incluso un concepto de espacio público mucho más afín para reforzar el amor, lo acaba de comentar acá Luis Olmedo, creo que es algo digno de defenderse. Sin embargo, hay una dimensión aún adicional que no conocíamos, de la, por lo menos algunos, seguramente los expertos sí, y para eso vamos a invitar a José Luis Ocarrás, vamos a hacer lo mismo que con los dos expositores anteriores, exponer y hacemos las preguntas para los dos después, ¿correcto? El profesor Ocarrás es antropólogo y él va a mostrarnos acá cómo las condiciones de ser la reserva, un sitio arqueológico, le da una dimensión aún mayor. Yo creo que una de las tareas que tenemos que hacer de aquí en adelante es completar todo el espectro de valores de lo que representa la bandera Hamming, para que eso se constituya realmente en una bandera de los movimientos sociales que lo están defendiendo. Yo creo que la ciudadanía no conoce realmente la dimensión del problema, porque no conoce la dimensión de la importancia de construir, o de acabar de construir donde no está construido, esta reserva natural, es decir, cómo recuperarla, cómo renaturalizarla, como les decía acá. Le damos pues entonces la palabra al profesor Ocarrás, para que nos ilustre sobre la temática. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco a los valientes que se están quedando para este cierre. Agradezco al grupo de estudiantes que me invitó, especialmente a Marco, quien nos conocimos creo que hace 15 días, y me invitó a este evento a raíz de un comentario que escuchó sobre el particular. Voy a hacer una presentación breve, espero. No tengo la evidencia para mostrarse la gráfica y al final les voy a dar unas recomendaciones donde pueden encontrar esa información, pero quiero introducir un nuevo elemento a este tema. Siguiendo la lógica del título del foro que ustedes planteaban, muy afortunado aquí en la Universidad Distrital, me hice una pregunta, y la pregunta era: ¿qué puede aportar la arqueología a la discusión sobre la reserva Thomas van der Hamming? Y me voy a responder esa pregunta y espero que la respuesta les ayude a ustedes a iluminar otros caminos y otras búsquedas. Yo sé que estoy ante un escenario de, en su mayor parte, de ingenieros. Espero poder aportar algo pequeño en este escenario. Pues la respuesta es que sí, que puede aportar muchísimo. Para entrar en materia, debo mencionar que nuestro país vive durante las últimas décadas, y particularmente durante la última década, un crecimiento vertiginoso y poco planificado en cuanto al impacto del sector minero y energético. Las obras de infraestructura están causando una serie de impactos muy fuertes en diferentes ámbitos, y temas como los que nos convocan esta noche, que tienen que ver con la expansión urbana y la renovación urbana en los centros históricos. Todos estos elementos tienen, o estos procesos que están en curso de una manera terrible, tienen unos altísimos costos sociales, ambientales y patrimoniales. Yo soy seguidor asiduo de redes sociales, sigo a los dos personas eminencias que me acompañan, igual que los profesores, pero por redes sociales he visto parte de esta discusión, y he visto la discusión también en los espacios de opinión sobre los costos ambientales y sobre los costos sociales. Pocas veces se habla sobre los costos que tiene esto sobre el patrimonio cultural y arqueológico en todo el territorio nacional. Cuando escucho hablar sobre la terrible tragedia ambiental en la Hacienda Grande de Santa Marta, pienso inmediatamente en los sitios arqueológicos que se encuentran en esa zona. Es una zona arqueológica muy importante para entender las relaciones entre el Bajo Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Y los arqueólogos o no hemos sido capaces, o no nos ha interesado, o no nos han llamado, no sé qué ha pasado, pero no participamos de esas discusiones. Y hay unos elementos importantes para aportar. Cuando escucho hablar sobre el efecto nefasto de unos cultivadores de caña, si no estoy mal, en los alrededores de la Laguna de Sonso, en el Valle del Cauca, pienso inmediatamente que el tercer periodo de ocupación prehispánica de la región que comprende el valle, la suela plana del río Cauca, se llama justamente periodo Sonso, porque los sitios arqueológicos que se encuentran alrededor de la laguna determinaron un periodo de ocupación muy importante, con unas transformaciones al paisaje muy importantes.
Y por supuesto que la reserva Thomas van der Hamen también tiene vestigios arqueológicos. Y ¿por qué empecé a hacer esta búsqueda? Tampoco es que sea muy vieja, no soy experto en la arqueología del altiplano, lo aclaro de una vez. Conozco la arqueología del Caribe, la arqueología del sur de la Guajira, pero soy profesor de arqueología en últimas. Y en el foro que se realizó en la Universidad de los Andes, el profesor Gonzalo Andrade, justamente haciendo una recopilación de estudios, si no estoy mal, empezaba con que las primeras referencias que tenían sobre esta zona de la que estamos hablando esta noche tenían que ver con una referencia de Humboldt, por allá en 1800, diciendo que en la zona había camellones muiscas que correspondían a sistemas de agricultura. Fue una de las primeras referencias. Luego el profesor habló de los estudios biológicos, fundamentalmente estudios de suelo, estudios hidrogeológicos, supongo, pero me quedó esa inquietud. Y esa inquietud la resolví de dos maneras: una, averiguando sobre los sistemas agrícolas prehispánicos, y otra, fomentando a una alumna nuestra que hizo trabajo sobre haciendas coloniales aquí en la sabana de Bogotá, que averiguara qué información había. Espero que próximamente salga un artículo que ya escribió sobre el tema de las haciendas. Yo voy a centrarme en el tema de los camellones. En efecto, la zona de la que estamos hablando esta noche, la zona de la Reserva Thomas van der Hamen, hace parte de una gran región arqueológica, si ustedes quieren, es todo el altiplano cundiboyacense, que fue habitado por la llamada Sociedad Muisca, o así la llamaron los españoles en el siglo XVI, pero que tiene una antiquísima ocupación. Las mejores secuencias de ocupaciones humanas y cambios climáticos en los últimos 12.000, 14.000 años son conocidas para acá, para el altiplano cundiboyacense, que comprenden zonas como el Tequendama, como el Abra, que fueron estudiadas precisamente por el profesor Thomas van der Hamen, acompañado por un arqueólogo aún vivo, el profesor Gonzalo Correal de la Universidad Nacional, quienes empezaron a dar cuenta de los procesos de ocupación temprana en el altiplano cundiboyacense y entender un poco cuáles han sido las dinámicas de ocupación de este territorio. El profesor van der Hamen, si ustedes recuerdan, pues en una de sus facetas era palinólogo, entonces hizo reconstrucciones palinológicas de la secuencia de cambios climáticos y cómo se interrelacionaba la gente con ese ambiente. Más adelante, comienzo a aproximadamente hacia el 800, 1000 antes de Cristo, empiezan a producirse unas ocupaciones de grupos alfareros conocidos como el periodo Herrera, justamente porque los primeros vestigios arqueológicos se encuentran en los alrededores de la laguna de la Herrera, también afectada por unos procesos terribles de hoy. Y después de esa ocupación inicial cerámica de agricultores que se encuentran en diferentes partes del plano cundiboyacense, una parte de ellos en la región de la Sabana de Bogotá, también se encuentran evidencias de las llamadas sociedades muiscas, sociedades altamente complejas. Me refiero en términos de organización social y política. La zona que corresponde hoy a Funza, los alrededores de Funza, era el asiento del cacicazgo de Bogotá, uno de los cacicazgos más importantes de la región. Y se han empezado a hacer investigaciones arqueológicas en la zona justamente porque tiene un altísimo potencial arqueológico. Es una zona de alto impacto en términos de procesos de desarrollo. Se están construyendo fábricas, bodegas, urbanizaciones, etc. Y la legislación colombiana protege los sitios arqueológicos y hay numerosas investigaciones arqueológicas. Sin embargo, por allá en el 2004-2006, una arqueóloga, Ana María Boada Rivas, que publica este texto que se llama Patrones de asentamiento regional y sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba, Sabana de Bogotá, Colombia, identifica una serie de camellones y canales asociados con agricultura prehispánica en la Sabana de Bogotá. Las preguntas de investigación de ella pues son de origen antropológico, arqueológico. Lo que hace es preguntarse por qué se construyeron estos sistemas de camellones en unas zonas que se cree que son altamente productivas. Hay una serie de hipótesis sobre la necesidad de intensificar la agricultura para poder alimentar a una demanda de alimentos creciente en un cacicazgo en expansión. Y ella reporta que, antes de eso quiero mencionar, los sistemas de camellones y canales para la agricultura son un fenómeno muy importante en muchas regiones de Sudamérica, en Bolivia, en el altiplano boliviano, en los alrededores del lago de Titicaca hay evidencias de camellones. En el norte de Colombia, para que ustedes sepan, en lo que se conoce como la depresión momposina,
existen más de 500.000 hectáreas, o sea, han documentado 500.000 hectáreas de camellones y canales hidráulicos. Hoy en día es impresionante ver cómo cada vez que llueve en el interior, el río Magdalena, el río Cauca, el río Sinú, bajan con una fuerza impresionante enormes cantidades de sedimentos y agua, cubren las poblaciones, hay imágenes terribles de las iglesias de estas poblaciones cubiertas totalmente por el agua. Hace más o menos 2000 años una sociedad asentada en esa zona empezó a hacer canales que les permitían dos cosas fundamentales. Una, canalizar el exceso de aguas que venía en las épocas invernales, las llevaban a zonas de lagunas, un sistema lacustre que existen en la región, y en las épocas secas, en las épocas de verano, esa agua se devolvía y podían cultivar permanentemente, permitiendo sostener una densa población. ¿Qué es lo que ha pasado en esa zona? Durante los últimos tal vez 50, 60 años, se han eliminado, se han aplanado todos estos sistemas de camellones para poder tener ganados, ganadería extensiva, siendo esa una de las zonas más importantes para la producción agrícola que puede tener este país. Cuando uno le hablan de Egipto, le dicen que el río Nilo bajaba e inundaba las planicies inundables con limos que enriquecían los suelos y permitían la producción agrícola. Pues esto es más o menos lo que ocurre en esa zona. Sin embargo, hoy en día se utiliza para la producción agrícola. Hay un proyecto de un grupo de personas que está trabajando, está intentando desde hace algunos años incluir en la lista de patrimonio mundial por parte de Colombia, tenemos más 8 sitios de patrimonio mundial, incluir parte de lo que queda de estos vestigios en esa lista para que sean protegidos, como una muestra de el ingenio y la capacidad del grupo humano para modificar más o menos 500.000 hectáreas, que es una zona grande. Ustedes que son ingenieros, geodestas y catastrales, creo que entienden la magnitud de 500.000 hectáreas. Para los arqueólogos es difícil pensar cuántos son 500.000 hectáreas. ¿Qué son los camellones? Los camellones son básicamente tierras elevadas artificialmente. Se hace un canal, entre canal y canal, se hacen canales, entre canal y canal se deja una zona plana donde se puede cultivar, en algunas zonas incluso se pueden construir viviendas. Permiten que las raíces de las plantas pues no estén en permanente contacto con la humedad, y también en algunos casos permiten la canalización de aguas o excesos de aguas en algunas regiones. En toda la zona, tal vez el borde suroccidental de la sabana de Bogotá, se han identificado, según Ana María Boada Rivas, que estudia fotografías aéreas desde 1934 hasta más o menos 1992, se han identificado, haciendo restituciones cartográficas a partir de esas fotografías aéreas, se han identificado más o menos 15.700 hectáreas de camellones indígenas, y junto con ellas un número importante de asentamientos indígenas, particularmente del periodo Muisca y del periodo Herrera que les mencionaba anteriormente. En el sector de la Conejera, y una parte de esto está incluido, estuve revisando los mapas para hacer la presentación, solo que no alcancé a escanear, montar, etcétera, etcétera, y hacer los dibujos, no soy tan hábil para eso, quería mostrárselos. En la zona específica, creo que era una de las zonas que mostraban en el mapa uno de los profesores que me antecedió, en la zona específica es una de las zonas de camellones de esta región, y entre la Conejera y Guaymaral se han reportado cerca de 7.000 hectáreas de camellones y sistemas de canales prehispánicos, poco visibles hoy por todo el impacto y todos los cambios que han ocurrido. Sin embargo, como les digo, estos sistemas de camellones son visibles desde en las fotografías aéreas. Hay unos sistemas ajedrezados que parecen cuadrículas de ajedrez que permitían cultivar diferentes especies, que es lo que se sembraba ahí. Básicamente se han hecho estudios de palinología, se han identificado básicamente restos de maíz, frijol, posiblemente papa, entre otros productos agrícolas en menor escala. Sabemos que el maíz jugó un papel fundamental en la alimentación de las poblaciones prehispánicas en América en general. Y también se han identificado sistemas de camellones irregulares y lineales que permiten conectar las madreviejas del río Bogotá. Ustedes saben que el río Bogotá se mueve, es muy meándrico, y allí se han encontrado vestigios de camellones.
Se discute muchísimo de los diferentes investigadores cuál es la función de estos camellones. Algunos investigadores proponen que evidentemente era para intensificar la producción y producir más alimentos por una población en aumento. Hay personas que dicen que existen otras alternativas para producir alimentos que no necesariamente tienen, porque es una inversión de energía grande con una tecnología limitada, de alguna manera, poder levantar, hacer canales, construir los camellones, etc. Otros autores discuten, y se han hecho experimentos en Bolivia, por ejemplo, que pueden ser aplicables a este caso, que esos camellones tenían la ventaja adicional, no solamente de cultivar permanentemente, intensificar la producción, sino que en unas zonas sometidas a heladas, el agua que existe en los canales permite acumular el calor, y durante la noche permiten que las plantas puedan sobrevivir a las heladas que existen en zonas como esta. No sabemos si los muiscas tenían ese conocimiento y justamente hicieron camellones, invirtieron energía de su gente en hacer estos trabajos. Entonces, las investigaciones siguen. Como les digo, hay un trabajo publicado que vale la pena leer, muy bien documentado. Hay estudios paleontológicos serios sobre los contenidos de plantas que se cultivaban en los camellones, y hay una cronología seria que se ha construido de esos camellones que vienen construyéndose de más o menos, creo que la fecha más antigua puede estar equivocado, viene desde el 1300 a.C., pero realmente la mayor parte de la construcción debe ser el periodo tardío. Estamos hablando más o menos del siglo VI d.C. Hasta más o menos la época de la conquista española. Entonces, lo que quiero decir, y ya para cerrar, para finalizar, y la reflexión que quiero dejar al final, es que esos vestigios arqueológicos, esos camellones, esos sitios de asentamiento, son patrimonio cultural de la nación. Usualmente los ambientalistas y las personas que se dedican a los temas ambientales piensan el derecho al ambiente sano, derecho a la vida, una serie de cosas. También hay unos derechos muy importantes. El artículo 63 y 72 de la Constitución habla de la importancia del patrimonio cultural, y dentro del patrimonio cultural incluye el patrimonio arqueológico. La Constitución, en esos artículos que menciono, dice que el patrimonio arqueológico es inalienable, inembargable e imprescriptible. Tiene la más alta protección por parte del Estado en cuanto a las amenazas, particularmente del desarrollo que pueden incidir sobre ellas. Hay una autoridad, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tiene diversos mecanismos para la protección de estos sitios y vestigios arqueológicos. Yo creo que va siendo hora de buscar alianzas no solamente para la protección, sino también para el conocimiento entre los diferentes sectores que estamos interesados en estas problemáticas. Como les digo, hay una protección constitucional del mismo rango que el derecho a la vida, del mismo rango que el derecho al ambiente sano, que puede buscarse como alternativa, y la ley prevé mecanismos para poder proteger esas zonas. Creo que durante la administración anterior se declaró una zona de reserva arqueológica, creo que la palabra no es propiamente de reserva, son zonas arqueológicas protegidas, siempre y cuando hay unos estudios, una justificación de por qué esas zonas tienen que ser conservadas. Si se hiciese cualquier actividad que se hiciera en esta zona que estamos mirando, requerirá estudios de arqueología que permitan determinar, delimitar esas zonas, y ojalá pudieran hacerse trabajos arqueológicos y puedan recuperarse conocimientos ancestrales que pueden ser muy importantes para el propósito que nos mencionaba el profesor que me antecedió, de otras formas de pensar la ciudad. Yo creo que si uno quiere planificar el territorio, es muy importante tener en cuenta que el territorio que conocemos hoy, con los conflictos que tiene, es el resultado de un proceso larguísimo de ocupaciones humanas, en las cuales disciplinas como la arqueología, la paleontología, la paleoecología pueden brindarnos elementos que nos permitan ver qué es lo que ha pasado. Si nosotros queremos planificar para los próximos 50, 100, 200 años, tenemos que pensar que esos territorios han sido ocupados durante los últimos 1000, 2000, 5000, 10000 años. Esas escalas de tiempo son fundamentales. Finalmente, quiero leer solo este pedacito para que no se me vaya la cuestión.
Dice, creo por último que, por supuesto, que el derecho a la vida y a un ambiente sano son principios legales fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y una obligación ética y moral. También lo es el derecho a la cultura, que vincula memoria, el presente y la promesa de un mejor porvenir. Quizás tengan razón los sabios guambianos, ahora llamados Misak, ellos se llaman Misak, cuando afirman que caminamos en pos del pasado, siguiendo las huellas de los ancestros. Solemos creer que es que el futuro está allá. No, caminamos en pos del pasado, y me parece una analogía hermosa para este proceso. Estas huellas están en el paisaje y solo seremos capaces de planificarlo adecuadamente si los vemos en las escalas y magnitudes de tiempo de la arqueología. Estos son procesos históricos de largo plazo que deben ser comprendidos de esta manera para poder actuar sobre ellos. Y una frase final, una cita de un autor, siempre olvido buscar quién la dijo, pero es: estudiar, valorar, proteger y gestionar el pasado para las generaciones actuales y futuras es una obligación moral para cualquier sociedad civilizada. Muchísimas gracias. Le agradecemos al profesor Socarrás, lo invitamos a que se quede por si hay preguntas, profesor Olmedo. Tratamos igual, ya por el cansancio, la jornada ha sido bastante fuerte, que seamos lo más precisos, pero antes de que se me quede entre el tintero, no sé, los expertos, si hay algún trabajo realmente integral sobre la multifuncionalidad y los múltiples valores que desde todos estos ángulos y desde todas estas aristas tiene la bandera Carmen. Si no existe unificado, pueda que esté por partes separadas, creo que sería una tarea, después de este evento, tratar de construirlo. Los estudiantes que organizaron estarían como en la obligación, y yo supongo que quienes nos han acompañado hoy seguramente los asesorarían o les colaborarían con algunos trabajos escritos, artículos pequeños, qué sé yo, para tratar de compilar, de condensar realmente toda la complejidad que implica realmente meterse o tratar de urbanizar la bandeja. Yo creo que la academia definitivamente ha mostrado, está mostrando por primera vez, una interacción directa con la sociedad y cómo estos procesos, en este caso de conservación, no de transformación, pero de conservación para una sociedad mejor y para una ciudad mejor, pueden darse. Yo realmente felicito a los invitados. Creo que hoy son, así algunos de pronto no compartan el término, intelectuales orgánicos. Como decía un amigo italiano, que seguramente a alguien no le gustaría que nombrara. Pero en ese sentido creo que nos quedamos satisfechos. Creo que hay que cerrar el proceso y cerrar el evento sobre la base, no hoy, sino en el futuro. Y en un futuro, ojalá, en un corto plazo, de poder construir, así sea un pequeño documento, una especie de cartilla, que sí, creo que podamos, o que se pueda distribuir, así sea por internet, mostrándolo, repito, la multifuncionalidad y los valores múltiples que encierra la Vanderhamen, que como potencial tiene, como decía Almedo, esto es una cosa que puede construirse. Ese nuevo concepto de espacio público es central, es fundamental, ¿cierto? Ese hecho de que el espacio público no es un espacio única y exclusivamente para transitar o para divertirnos de X manera, también puede ser un espacio para la reflexión, puede ser un espacio para estar en contacto con el mundo, como lo acaba de señalar el profesor Socarrás, puede ser un espacio para estar en contacto con el pasado, con esa complejidad de estas sociedades que ustedes saben, el etnocidio más grande que ha habido en la humanidad, sobre el cual pasamos por encima, el genocidio más grande que significó la invasión de Avia Yala por los españoles, etcétera, etcétera, que sin embargo no se dimensiona lo suficiente, pero nos podríamos realmente reconciliar un poco con nuestro pasado, con nuestros abuelos olvidados, sobre la base de reconstruir este tipo de espacios. Bueno, las preguntas, si van a hacerle a los... ¿Usted me permitiría una intervención de 2 minutos? ¡Ave María! Bueno, yo quisiera reconocerle a Peñalosa 2 cosas. La primera es que gracias a Peñalosa nunca antes había habido tantos ambientalistas y tan unidos. Se han multiplicado y se han fortalecido
y eso creo que lo hemos visto en las redes, y creo que es un momento magnífico para fortalecer nuestra concepción sobre el ambiente y sobre la relación con el hombre. Lo segundo que aún no se ha discutido muy bien es que gracias a los comentarios de Peñalosa, los biólogos hemos tenido la oportunidad de resaltar los atributos biológicos, por ejemplo de la Van der Hamen, de no pensar que esos son puros potreros, sino de entrar a describir la importancia, por ejemplo, de ese bosque relictual que de alguna manera guarda la memoria de lo que fue la cobertura boscosa inundable de la sabana de Bogotá, y que si se deteriora, si se destruye, perdemos prácticamente todo rastro vivo de lo que fue esa cobertura. Al respecto de su comentario reciente de micos y guacamayas y el anterior de venados, yo creo que se va a venir, espérenlo porque se viene, y esto es en cuestión de días, por parte de los biólogos, una mirada de la importancia biológica de la Van der Hamen. Yo recuerdo cuando estudiante que íbamos a las salidas de campo a los bosques de la Aurora Alta, a la altura de la 180-190, arriba de la séptima, los bosques de los cerros orientales, a buscar aves, y allí había, seguramente los hay todavía, tucán esmeralda, el tucán de alta montaña, el tucán, el ave de pico largo. No me sorprendería para nada que si logramos construir algún día esa reserva, los tucanes empiecen a bajar a la sabana de Bogotá. Yo personalmente tuve la oportunidad, hice estudios en los cerros orientales, y tuve la oportunidad de ver zorros plateados arriba de los cerros orientales. El año pasado se reportó tigrillo. Entonces toda esa fauna, de la cual muchas veces nosotros como bogotanos desconocemos, podría empezar a migrar a través de ese corredor, y podríamos imaginarnos, en eso consiste, imagina Bogotá, imagina la reserva, en 20, 30 años, encontrarse con un tigrillo en uno de los senderos de la Van der Hamen, ver un armadillo, un borugo, un ñeque, un tucán, los pericos. No hay guacamayas, pero tenemos pericos en la sabana de Bogotá. De hecho, voy a ir un poco más allá desde mi formación biológica, y que lo que les voy a decir es, lo pueden ustedes rectificar, comprobar, y si quieren ir. Si ustedes van a Chicaque, que es un bosque en el occidente de la sabana de Bogotá, hoy en día en Chicaque, en la tarde, 5 o 6 de la tarde, ustedes pueden ver los monos nocturnos, que son lemurinos, no son, pues digamos que es un grupo diferente, saltando de un árbol a otro árbol. En Chingaza, a 3.500 metros sobre altura, también hay mico nocturno. Entonces, yo en mi sueño como biólogo visualizo esa reserva como un lugar en donde todas esas especies que de alguna manera excluimos en algún momento puedan empezar a habitar. Empezaron a llegar al jardín. 5 especies que nunca habían llegado a Bogotá se registraron. El halcón, ¿te acuerdas cuál es el nombre? Sí, no me acuerdo. El halcón, el pechirrojo. Pechirrojo. Nunca había un registro, pero haber mejorado el entorno ecosistémico hizo que llegaran allí esto. Sí, hace 4 meses hicimos un reporte, una profesora de la Nacional hizo el primer reporte de un murciélago en toda la región, en el jardín, y otro en el nodo Las Mercedes. Entonces, tenemos que empezar a pensar que eso no es solamente un potrero, no solamente va a haber unos arbolitos, sino que tenemos la oportunidad de recrear y crear entre todos una verdadera reserva con un valor biológico altísimo. Y por último, dígame si han tenido la oportunidad de caminar, ¿cuántos de ustedes conocen un bosque montano en una zona plana? Si le preguntan a los biólogos, son prácticamente inexistentes esos bosques. ¿Por qué? Porque donde era plano lo destruimos. Queda un poquitico en la planada, y yo conozco un bosquecito escondido que quedó en el municipio de Cabrera, que fue una zona históricamente muy complicada por la guerrilla.
De resto, todos los bosques planos de montaña los acabamos. Esta es la oportunidad que tenemos como bogotanos, como colombianos también, de recrear un bosque montano en plano. Imagínense ustedes pudiendo ir con sus hijos, yo creo, en 20 años, 30 años, hacer un recorrido por un sendero en uno de estos bosques maravillosos y tener la oportunidad de ver, por ejemplo, fauna nativa, sin tener que ir muy lejos, simplemente aquí a media hora de Bogotá. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los expositores? Mi pregunta es para el profesor Luis Olmedo. Él hablaba sobre la base de la fortaleza de las redes sociales, y de pronto yo aplico de que, digamos, en política pública sería muy importante la parte de la decisión desde las bases de la sociedad. Pero hay una inquietud, y es sobre los intentos que se están haciendo para detener, por así decirlo, o frenar el avance de ese tipo de participación ciudadana que se está generando a través de las redes sociales. ¿Usted qué opina sobre ese tema de, por ejemplo, las políticas que, digamos, varios ministros ya han abierto ese tema de cómo de controlar las redes sociales y controlar ese tipo de expresiones ciudadanas? Yo creo que las redes son imparables. Y no estoy hablando de Twitter solamente, sino de que ustedes pueden hacer una lista de correos de esta reunión y empezamos a trabajar de manera distinta, colaborativa. Lo que antes, con el profesor Sanabria, tenemos que ponernos una cita, ir a tomar el café, confabular o co-inspirar. Nosotros inspiramos un centro de investigación con el doctor Sanabria hace años. Hoy no, hoy se hace más rápido, pero requiere un nuevo conocimiento. Yo tengo la presión de que necesitamos nuevos conocimientos. Uno de esos nuevos conocimientos es que, pero bueno, este no es el tema de la rueda, es que necesitamos desarrollar nuevos afectos. Pero bueno, porque es que no se trata solo de decir carita feliz, te quiero mucho, sino de que hay más de fondo. Pero con esta, Mauricio me acompaña, no sabemos, estamos trabajando con esta red de personas voluntarias. He aprendido el poder de convocatoria. Un chico dijo por Facebook, ¿quieres sembrar en la Vanderhamen? Y recibió 40.000 me gusta. Yo dije, vamos a sembrar 10.000. Cuando me dijeron, dije, no, pues que con 10.000 personas uno no puede sembrar. Eso es una vaina complicadísima. Pero organizamos un evento y fueron 880 personas. Maravilloso, ¿no te parece? Ahora, ¿quién detiene eso? Muy difícil. Lo que sí me parece interesante cuando hablo del afecto es que haya marcos de referencia que los convoquen, pero que los convoquen, ¿no? Ese es otro tema. No hablo de Twitter solo, sino de la red como expresión del trabajo colectivo, también de la red como la posibilidad de salir, por ejemplo, si en El Espectador no te publican, pues abres tu blog. Es más rápido, es una nueva forma, ¿no? Es un nuevo conocimiento. Y yo creo que los presidentes, en este libro de este doctor Clinton, dice que lo que él más le fue difícil gobernar fue los desastres naturales, lo sacan de cualquier marco, y el tema de la movilización social. O sea que ese es un tema. No sé si alguien más. Para el profesor Socarras, ¿hay algún valor arqueológico, más allá de los camellones en la reserva de los sistemas agrícolas? Como comentaba, es decir, los sistemas de camellones están asociados con asentamientos. Hay evidencias de asentamientos aislados, como asentamientos nucleados que pudieran corresponder aldeas por una parte, que es la parte prehispánica. Y la sabana de Bogotá en buena parte se convirtió en haciendas que tienen una historia casi que desde la conquista y la repartición que se hizo entre los conquistadores que llegaron a esta región. Y es muy fácilmente rastreable toda la historia asociada con esos predios. Y algunos de ellos, creo que mencionó uno de los profesores que me antecedió, incluso uno de esas haciendas o de lo que queda de la hacienda que está dentro de la reserva fue declarada bien de interés cultural.
Entonces, como esa, hay muchas otras que, si bien no están declaradas, pueden llegar a serlo. Según la Ley General de Culturas, el atributo arqueológico de cualquier elemento no lo da tanto su valoración como tal, sino porque sea investigada y aporte información desde una perspectiva arqueológica. Entonces, en las zonas donde intervienen los arqueólogos, hay una gran posibilidad de declarar o hacer mención a zonas protegidas por la Constitución. Más o menos, dependiendo del área de que estamos hablando, de la zona de la Correa, donde están los vestigios de los cultivos, bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente llevaría una investigación o cuánto tiempo se desarrollaría una investigación para saber si realmente hay este tipo de cuestiones arqueológicas de las que se habla? No. Ya sabemos que las hay, es decir, a partir de la restitución cartográfica sabemos que las hay. Este libro evidencia, o aquí hay un estudio completo de paleontología, estudio de los estratos de suelos, de cómo fueron cortados, cómo fue cortado el suelo, también generales, las evidencias existen, es decir, no están por investigar. Por supuesto que algunos detalles requerirán profundización, para qué fueron construidos, cuál es la cronología precisa, cuál es la extensión de ellos, etcétera, podrían hacerse con otras investigaciones, pero la existencia de los vestigios, por supuesto que están, y cualquiera puede dirigirse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y preguntarle, por ejemplo, qué han hecho ellos como ente rector en materia de patrimonio arqueológico en relación con esta discusión. Ese es un punto importante. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, no, yo creo que el tema de las Smart Cities es una denominación, pero yo creo más en ciudades del futuro. Y ese es un proceso que vale la pena estudiar. Hay un documento de Naciones Unidas que es las 10 ciudades del futuro, nombran Berlín, Tokio, Barcelona, Nueva York, por supuesto, Río. En América Latina solo está Río. Y en términos generales, yo creo que más allá de la marca, yo te invitaría a pensar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde han incorporado una serie de indicadores. Yo no creo completamente que cumpliéndolo se logre, pero me parece un buen trabajo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos una investigación sobre qué sería si pudiéramos colocar un indicador de sostenibilidad en las ciudades. No ha concluido la investigación, hay un documento escrito. Y creemos que la sostenibilidad tiene que ver con dos elementos. Uno, el tema de conocer la vulnerabilidad de la ciudad en términos de bienes y servicios ambientales, y el tema de la prevención de desastres. Este es un trabajo que se hizo con el IASS, el Instituto de Estudios Avanzados para la Sostenibilidad. Te puedo dar el link y todo esto. Pero quizás el indicador más importante era alimentación. Por ejemplo, en Bogotá, si no estoy mal, se consumen en colabastos. Se transan 14.000 toneladas de alimentos por día. 7.000 se consumen en el interior, 7.000 salen. Pero el abastecimiento es cada vez más complejo y vienen los alimentos desde más lejos. Si uno le pone una huella de carbón o un indicador sobre agua, sobre esos temas, yo creo que nos invitaría a repensar la estructura de la sabana. Yo creo que, por supuesto, hay que defender la reserva Thomas Van der Hamen, pero mi preocupación académica, si se quiere, es cómo defendemos la sabana. Cómo construimos un territorio que sea capaz de generar bienestar. Y yo creo que gran parte de la solución está en profundizar, mejorar un sistema de descentralización que no sea administrativo solamente. Yo creo que los procesos de descentralización en Colombia no han sido exitosos, pero nuevamente es otra discusión. Y creo que la descentralización pasa por construir ciudades mejores.
También hay en ese mismo instituto, el Jardín Botánico hizo un convenio con ese instituto que es supremamente importante. Y organizamos en Potsdam un encuentro sobre ciudades sostenibles. Allí conocí al rector, al alcalde, perdón, era rector de la Universidad de Shanghái, rector y alcalde. Yo no entendí bien cuál era el cargo, pero era el CEO de Shanghái. Y tenía que ver con la Universidad de Shanghái. Ellos están construyendo 200 pueblos al año. Están pensando al 2025. ¿Y qué están haciendo? Mauricio estuvo en esa reunión, ¿cierto? En Potsdam. Están enviando la infraestructura, pero la infraestructura no son vías solamente. Espacio público, espacio verde, un número planeado de personas, centros poblados, preparándose para, y por supuesto debe haber una política poblacional, migracional, en donde nos permitan generar una sostenibilidad más fuerte de la región. Cuando uno conoce a Alemania, encuentra un ejercicio muy interesante de descentralización, donde cada pueblo genera su propia dinámica. Son pueblos pequeños, casi todos los poblados, de más o menos entre 3.000 y 7.000 habitantes, que se comunican unos pueblos a otros pueblos y no tienen que irse a vivir a Berlín, ni a Múnich, ni a Stuttgart. Entonces hay que pensar ese nuevo diseño de ciudad. Pero también tendría que decir que una ciudad más inteligente es una ciudad que es más responsable. Tiene que tener muy en cuenta el ciclo de basuras, el ciclo de energía que necesita para transportar la gente, pero aunque suene muy pletórico, yo creo que deberíamos enfocarnos a generar bienestar y felicidad real, ¿no? Y eso requiere un diálogo social, requiere una construcción. Y eso es demasiado teórico, entonces yo invito a que, por ejemplo, planeemos sobre la emergencia. Y esos son los escenarios de cambio climático. Agua, alimentación, y invitaría a una universidad como la Distrital a estudiar uno de los grandes ausentes, de los grandes desconocidos de las ciencias ambientales, que es el suelo. Nosotros no conocemos casi nada del suelo, ni en Colombia ni en el mundo, y yo creo que es uno de los determinantes más críticos de la sostenibilidad. ¿Cuánto suelo necesitas para generar sostenibilidad en una ciudad? Bueno, ya estamos por cerrar. Yo creo que nosotros tenemos los ejemplos de lo que hemos hecho como seres humanos muy cerca, y realmente lo que pasa es que utilizamos gafas de otros colores, ¿no? Yo sé que va a sonar cruel lo que digo, pero en una educación ambiental tocaría a los jóvenes o a los niños ya un poquito más grandes, para que no sufran tanto daño, hacerles una excursión por el río Bogotá y decirles: vea, esto es lo que hemos hecho nosotros. Hoy salió una noticia de que quedaba el 3% del atún azul. Es decir, este problema de los recursos, algunos renovables que los volvimos no renovables, el problema del estrés hídrico, que ya para el 2050 se puede proyectar como generalizado, es un problema complicado y complejo. Hace algún tiempo, a quienes tratábamos los temas ambientales, así fuera de manera lateral, nos llamaban catastrofistas. Cuando hice la introducción, señalé el caso del columnista del periódico que habló del manifiesto del comodernista. Un manifiesto, lo repito, en el cual los argumentos de hace 20 años de los escépticos de lo ambiental, de los escépticos del clima, se repetían. Yo creo que tenemos a ojos vista los daños que estamos haciendo con este modelo. Un modelo consumista, un modelo que está basado en la obsolescencia tecnológica, un modelo que está diseñado para que las cosas tengan que estarse cambiando frecuentemente. Yo pienso que quienes estamos en la docencia no hemos sido lo suficientemente enfáticos para señalar ese aspecto. El elemento de la educación, no en el sentido de la transmisión de información, es un elemento fundamental y clave. Yo pienso que nunca el mundo había estado en una crisis multisistémica y multidimensional como la que enfrenta hoy. No se trata solamente de una crisis económica en la cual ya se amenaza de muy
en muy corto plazo una nueva crisis financiera, sino que nos estamos enfrentando a un problema de escasez futuro. Los PIC, el PIC hoy, o pico del petróleo, el pico del azufre, por ejemplo, y el estrés del agua provocado por un modelo agrícola que consume el 80% del agua, pero que además consume excesivamente petróleo, es algo sobre lo que debemos reiterar. Esto no se trata, pues, de la defensa de un espacio natural y de su reconstrucción por un simple prurito. Yo creo que la vida se nos está yendo en eso, sino la vida de algunos que ya hemos transitado algunos añitos en este planeta, la vida de ustedes y de sus hijos sí realmente está en juego. Y yo pienso que como conclusión tenemos que sacar esto. Yo pienso que la defensa de la reserva Van der Hamen, como decían allí, se ha constituido un elemento que une a las personas que tienen inquietudes ambientales por primera vez, y yo pienso que hay que hacer sinergia. Y los invito nuevamente a que construyamos, así sea un pequeño documento, con las personas que vinieron, ojalá escriban un artículo, así sea muy pequeño, los unimos para hacer una publicación sobre esto y que sirva de cartilla, si se quiere, y de poder replicar las ideas que aquí nos han señalado los expertos. Yo felicito a los estudiantes de Ingeniería Catastral, pido un autoaplauso para ustedes. Seguimos por ese camino, tendremos la sociedad que queremos y la universidad que queremos también. Gracias. Los ponentes me pueden esperar 5 minuticos, por favor. Muchas gracias. Gracias.